Hello everyone, welcome back to my channel. Tonight I'm going to react to Alessandra, Queen of Kings. It's the Norway selection for Eurovision 2023, and I'm excited because the most of the time Norway's people to going to represent their country in Eurovision used to be cool. I used to like it, but well, let's going to watch this. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del vídeo, hoy vamos a reaccionar a la canción de Noruega para Eurovisión 2023. Y la verdad es que Alessandra, se llama la chica Alessandra, ma Alessandra, Queen of Kings, la canción, y yo tengo ganas porque en Noruega no es que lleve malas cosas, sinceramente, los países del norte suelen curarse las cosas, ¿vale? Sinceramente. Dicho todo esto, no me enrollo más, vamos a reaccionar en 3, 2, 1, ya. Uy, se viene ya muy nórdica, muy nórdica. Ese outfit de reina, claro, si es que, vamos, lo dice el título de la canción. ¿Que no va a cantar ópera con música nórdica? Nos está contando una historia, que es muy importante esto. Uf, esas bases electrónicas muy marcadas. Es como canción de ir a la guerra, de ir a la lucha. No solamente parece una reina de reyes, sino parece una valquiria, ¿vale? Icónica. ¡Dios! Yo estoy flipando, yo estoy flipando. Vamos, me encanta, me encanta, me encanta. Es que todo, el baile, la estética, los pasos, los toques de cámara. Me tienen parado mirándola, me tienen parado. Me encanta, vamos, me encanta. Vamos, que se viene High Notes ahora, ¿la vas a ganar a tope ahora? Ok, venga. Lo sabía. Lo sabía. ¡Oh! Está marchando. Si es que la canción te llena de energía, no sé, te da esa fuerza. Madre mía, cuánta gente en la preselección, chaval. Es que claro, las preselecciones del norte no son como las de por aquí, sinceramente. Aunque aquí en España también tenemos lo nuestro, ¿vale? Bueno chicos, esta ha sido mi reacción a Alessandra con Queen of Kings. Sinceramente, me ha encantado la propuesta. De las que llevo escuchada, es que a ver, de momento he escuchado 5. La pondría en mi top 2, 3 tirando al 2, me atrevería a decir, ¿eh? De las 5 que he escuchado, es la tercera tirando a la segunda. Es que la primera no la mueve ni Dios de momento, es muy difícil. Pero bueno, dicho esto, esto puede cambiar mucho porque queda mucho tiempo y demás. Nos vemos en una próxima reacción aquí a propuestas de Eurovisión y demás. Os dejo playlists y más vídeos por aquí para que vayáis poniendo el día. Yo me despido. Adiós.